Esta tarde hemos conversado sobre los artistas que a principios del siglo XX se desplazaron como pensionados a proseguir su formación en Europa, y particularmente de Ángel Sárraga, quien no necesariamente fue pensionado con dineros públicos, sino más bien apoyado por su familia, pero que coincide en el tiempo con Roberto Montenegro y con Diego Rivera, y son, por decirlo así, favorecidos por un régimen que buscaba, como una tradición desde el siglo XIX, la formación de una, diríamos, de un arte propio, de un arte que distinguiera a México o lo hiciera contemporáneo de otras naciones del mundo. También conversamos acerca de su estadía en España, donde entraron en contacto con literatos y otros pintores que les permitieron de alguna manera ratificar su interés por, diríamos, el estilo realista. Hay grandes cuadros de esos momentos, hasta su posterior traslado a París, donde logran o incursionan pintar al modo de las vanguardias que se dan en esa época. Lo paradójico, decimos, es que esa empresa decimonónica de apoyo a las artes y de notoriedad pareciera ser que con el retorno de Rivera, de Montenegro y con el de muchos otros, no es el caso de Sárraga, se cumplió esa promesa o ese sueño o ese proyecto de tener un arte propio, una escuela mexicana de pintura que daría notoriedad y que a la fecha sigue llamando la atención poderosamente a nivel internacional.